Vamos. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Aquí estamos, Moni Vidente. ¿Cómo estás? Feliz, Javier. Feliz, Anita, Miguel, donde sea que estés. A todo este público tan hermoso que nos escucha. Estoy muy feliz porque ahora es ¡Viva México! Camaradas, Día de la Revolución Mexicana. Sí, hoy vamos a ganar. Hoy es Día de la Revolución Mexicana, pero pues la selección mexicana que estamos estrenando ya, director técnico que es argentino, que le van a pagar un dineral, Javier. Yo creo que este señor sí nos va a poder levantar, mínimo llegar a algo allá en el próximo mundial. Pero ganarlo. Oye, pero el que también quiere, el que también levanta la mano es Hugo Sánchez. Pues debería de hacer como una cooperativa ahí, juntarse Hugo Sánchez, el director nuevo, que yo quisiera que fuera un mexicano más que todo, no tanto un argentino, pero pues ya lo contrataron la directiva de la selección y vamos a darle la oportunidad sobre todo eso. Uh-huh. Pero hay una controversia que me ha estado preguntando todo mundo, Javier. ¿Juan Gabriel está vivo, sí o no? O sea, la gente ya se está creyendo realmente que está vivo. Pero yo no entiendo, pero ¿por qué? Mucho cuidado con las redes. Sí, la gente ya está esperando que el 15 de diciembre va a salir Juan Gabriel a dar un concierto. Y andan buscando dónde comprar los boletos. Señores, Juan Gabriel está con Dios y con la Virgen María. Él falleció hace 2 años de un infarto fulminante. Y que debemos de dejarlo de... Paz, claro. No, y aparte de rezar por él y cantar sus canciones, que viva Juan Gabriel en el corazón de todos los mexicanos, pero no a llevar esa polémica tan fuerte y tan sonada, y que la gente, es que hay gente que realmente sí cree, Javier, que sí va a salir, y eso sí me mortifica, porque a lo mejor se llevan una decepción y eso sería triste. No. Es que fíjate que con este tema de las redes son muy útiles, Moni Vidente lo sabe perfectamente, sí, bien, porque tienes millones de seguidores en el mundo. Sin embargo, hay que irse con mucho cuidado, porque después terminan o en decepciones, ¿no? Que la gente se cree pues algunas cosas que no son necesariamente ciertas, o en tragedias, como ha sucedido en varios estados del país, donde se corre la voz de algo que es falso y acaban sacrificando a algunas personas. Sí, las redes o te matan o te reviven. Pero hay que tener también mucho cuidado con eso. Y la polémica de Paulina Rubio, de que estaba diciendo que I love you Trump en uno de los conciertos allá en Los Ángeles. No sé si lo vieron. Sí. Si lo viste, Anita Javier, que estaba diciendo. No sé, que la malinterpretaron. Quería ser irónica, ¿no? Sí, pero ahí como que toda la gente la abuchó, y mucha gente de los latinos y mexicanos, así como que... Yo no me sentí ofendida, pero realmente, pues, o sea, ¿estás con Dios o con el diablo? No puedes estar con los dos al mismo tiempo, porque después te sales quemando. Pero sí, Paulina Rubio, yo creo que está buscando llamar la atención, o siente que no la voltean a ver, pero eso sería una forma muy tonta, ¿verdad? Ay, no creo, mejor que cante otro, o se encierre y componga, ¿no? Claro. Ay, qué feo soy, ¿no? No, y aparte que todos los inmigrantes ahorita en Tijuana están ahí en una situación muy crítica, que Donald Trump no los va a dejar entrar o no los quiere, pero yo veo una solución. Ah, ¿sí? Sí, yo le veo una solución. Ay, ahora en el mes de enero, en cuestiones de todos los inmigrantes, para que vuelvan a estar en un campo mientras que le dan un permiso de asilo político. Que ahí yo creo que va a intervenir la ONU, Javier, y toda la gente en cuestiones de México, y el nuevo presidente Andrés Manuel va a estar opinando sobre todo eso. Sí, de plano van a tener que entrar organizaciones internacionales o algunas ONGs, porque sí se puede convertir en un problema también de todo tipo, por la capacidad que tenga Tijuana, ¿no? De que estén llegando no solo estas caravanas, sino los migrantes que cotidianamente llegan a esa frontera. Sí, vamos a esperar primeramente Dios que ya ahora para el mes de enero ya puedan arreglar eso, y que todos los inmigrantes se sientan protegidos y con derechos ante todo, y que los mexicanos somos muy buenos, Javier, y siempre recibimos a toda la gente de fuera, y pero tener un poco más de calma también los inmigrantes y los mexicanos, para que no llegara un problema mayor y poderlo resolver y estar feliz de la vida, y sobre todo que viene un frío otra vez muy fuerte, Javier. Yo creo que ahora a principios de diciembre, ¿cómo se nos adelantó el frío, Anita, eh? No, bueno, el frío, la lluvia se nos atrasó, todo cuatrapeado. A mí por eso me da mucha preocupación los migrantes, porque pues van a resentirlo también. Sí, no, y aparte allá en Tijuana que está la situación crítica en cuestiones del clima, sí, y hay que cuidarnos sobre todo en cuestiones de frío y estarnos protegiendo. Que todo el mundo me está preguntando, Moni, ¿ves al Cruz Azul? ¿A quién veo en los 4 equipos que vayan a pasar en la final? Cruz Azul,
América, Tigres. Son unos necios, digo, no. Ah, me los he echado toda la temporada, pero así los quiero a mis compañeros. ¡Ay! Arriba en está muy bien. Los números de la suerte son 01, 28 y 66. Y los signos con más suerte 0, va a ser 01, 28, 66. Y los signos con más suerte va a ser Sagitario, Piscis y Cáncer. Maravilla. Sagita, bueno, muy bien. Pues ahí está. Oye, Moni, oye, Anita, que ya ves cómo es, que no le para la boca, nos quitó tiempo, pero ya le vamos a decir, hasta aquí, Anita, porque sigue la Moni Vidente. Claro. ¿Está bueno? No, se le perdona todo a Anita porque es bien buena y buena gente y te queremos. Y próximamente les voy a traer un paquete de amuletos a todos mis fans, a todos tus fans, para empezar el año 2019 con toda la buena energía. Acuérdense, amigos, que va a ser el año del sol, de la reconciliación de Dios con el ser humano, de la buena suerte para todos nosotros, y les voy a estar diciendo qué signos vienen con toda la fuerza para este 2019. Hagamos una limpia, Moni. Una buena limpia para que México crezca todavía. Exacto. No, y Javier Lavallera es espectacular. Capricornio la trae. Para empezar, Capricornio va a ser uno de los mejores signos en todo el año. Javier. No, bueno, pues ya estamos pegados. Ya estamos en el tonte. Ya estamos, sí. Pues ya vamos empezando el año la próxima semana de una vez. Sí, ahora vamos a hacer esto. Cada martes vamos a estar haciendo predicciones para el próximo año y todo lo que vaya pidiendo la gente. Y les prometo traer también sus amuletos para rifarlos entre toda la comunidad. Donde sea que estén, yo se los envío, señores. Ustedes no se apuren. Si están en Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos, yo se los envío completamente gratis. Pues ya desde ahorita te aseguro que nos van a empezar a pedir. Hay un comentario. Pues ya nos vamos. A ver, dime. Un comentario. Fíjate que hace poco me ofrecieron porque salieron unas fotos mías en internet que estaban comentando. De ¿desnuda? Desnuda. Y se me acercaron unas personas que si por favor hacía o cuánto les cobraba pues una revista desnuda, señores. No tienes autorización, Moni. ¿Cómo no me ofrecen para hacer horóscopos, predicciones y libro? Es que con ese cuerpazo loco, si no son nada una tonto, revista desnuda. Los editores, bueno, no, pero ya no, estoy negociando. Nomás porque ya estoy negociando. Se nos acabó, no, eso es lo que te iba a decir, nomás porque se nos acabó el tiempo. Pero la próxima semana te vamos a preguntar las voy a cuánto buscar. Quedó la negociación. Cuánto sería el contrato. Claro. Exactamente. Sí, bueno, ya el papi ya dio permiso de ser la cazadora. Dios me los bendiga y vámonos por una sopita caliente que se frío. Exacto, que hace falta, ya está el frente frío número 11, que todavía no está provocando los estragos como el del 10. No son estragos.